que la limpia, dice usted que está mal. Pues la limpia 16 es la última vez que te lo digo. Mira nada más, mira nada más, te voy a correr. No, usted nada más abusa de mí porque no hay nadie que me defienda, pero va a haber un día, se va a aparecer. Ay, 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 infeliz desgraciada, deja esta pobre chencha, ve nada más. ¿Por qué? A estas hay que jodérselas, pero con sindicato, no nada más así como así. Ay, pero ¿tú quién eres? Yo soy maléfica, soy la doña, soy lo que quieras, soy el chabuco, soy de todo. ¿Y saben qué? ¿Saben qué? Ahorita mismo me las voy a llevar las dos al infierno. ¡Espérense! ¡Ay, gracias! Espérense, pero ¿por qué este pleito como de vecindad? ¡Somos adultos! Lo que queremos es que la gente ría con humor inteligente, humor digno, humor de desde gallola. Así que los quiero invitar para que veamos... ¿Una hora? ¿Quieren una hora? ¡Hola! Ay, sí, ¡una hora completita de desde gallola! Sí. ¡Comenzamos! ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Cómo ves? ¿Cómo va quedando la mesa, Mela? ¡Ay, mal! Mira nada más, ahí está llena de huellas. ¡A la izquierda! ¡A la derecha! Déjenme ver aunque sea la segunda parte de ese gallo. ¡Claro que no, Limpia! No. La N, la O, la C, la T, ¿qué dice? Espérese, ¿por qué siguen alegando? ¿Ahora qué pasa? Esta chencha que no quiere limpiar bien. Pero por... sí, tú, yo quería ver la primera media hora y esta no me dejaron. ¿No la pudo ver? No, pero bueno, estoy limpia. Yo le garantizo que esta segunda media hora de desde gallola la va a poder ver. ¿Continuamos? Ah, bueno. ¡Bravo! ¡No la consientas! ¡No la ¡ay, qué bonito! A ver, aquí. ¿Pero por qué no limpias bien? Ya estoy limpiando. Ya se acabó el programa. A ver, ¿de qué se trató? Ni me dejaron verlo. Perdóname, si quieres tú ver desde gallola, primero limpia bien el escritorio. ¡Y órale, chencharreta! Claro, haces muy bien, haces muy bien, Horacio. Esta no entiende de otra manera. No, doña Tura, es broma, no se enoje. ¡Ay, igual broma! ¡Ya se me pasó todo el programa! Espérese, luego se lo mandamos en DVD pirata. ¿Pero qué lo va a ver la pobre chencha? Si es como un aborigen, por favor. Yo luego te lo platico, Ya, espérese, mejor invitamos al público a que se meta a la página de Desde Gallola, www.desdegallola.com. Ahí puede además bajar todos los video podcasts de Nocturninos y de Desde Gallola. Y también pueden accesar a YouTube para que vean todos los sketches de Desde Gallola. Pongan también el correo para contrataciones del show Desde Gallola presenta Telebasura. Que además el 15 de agosto vamos a dar otra función extraordinaria en el segundo piso del Masca Brothers Show Center. Es sábado 15 de agosto. ¡Qué bonito! 15 de agosto. Como diría Vero, ¿lo dije bien? ¿Lo dije bien? Muy bien, sigue limpiando. Tú sigue limpiando. Bueno, y a ver, no es cierto, Tura, no es cierto. Ay, sí, no es cierto, no es cierto. Dije que se me fue todo el programa. No. Les voy a escribir ahí a la página del 52MX para quejarme de ustedes, van a ver. ¿Por qué? ¿Cómo porque es una chencha, por eso. No, ¿Qué seguías diciendo, Villalobos? Ah, bueno, les quería decir que queremos agradecer a todas las personas que hacen posible este programa. Gracias porque estamos a punto de cumplir un año de estar en esta nueva casa, de estar en LA o en LA TV o LA TV, como le dicen. Gracias a toda la gente que ve este programa desde Gallola y Nocturninos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Gracias. ¡Bravo! 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 Es tiempo de subir el rating. Reflexiones profundas con Caco Queco. Yo pienso que es mejor no pensar.